lo que seguramente después los siguientes ponentes van a profundizar mucho más en el tema y van a ser mucho más precisos y de más interés. Por tanto, lo mío va a ser una especie de barniz para dar un poco de luz al conjunto de esas tres palabras clave que hemos manejado en este seminario. No sé si la tenemos en la cuesta o la cosa. Voy a cambiar el formato tan rígido de presentación que está un poco irreverente para el público si me pusiera de ese lado. Si me dais permiso, prefiero estar mirando a la cara y más cerca de todos, porque detrás de este parapeto resulta un poco irreverente, como digo. Bueno, vale. Parece que ya puedo utilizar este pensarlo. Bueno, en el primero, que era la primera diapositiva, era un poco de la organización, simplemente para saber quién era. Yo formo parte de la Universidad de León, principalmente como trabajo principal, como catedrático de ecología, y ese ha sido mi mundo desde hace ya bastantes años. Yo lo que voy a tratar es de unir estos tres elementos: ecología del paisaje, conectividad y corredores ecológicos, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la gestión. La gestión va a ser esa palabra clave, será el hilo conductor de todo lo que vayamos diciendo, tanto en temas teóricos como en algunos de los ejemplos que vamos a comentar. Vale. Quizá deberíamos empezar por las opciones del paisaje, aunque sea una cosa muy elemental. De tal manera que, tomando dos desde el punto de vista científico, pues es en principio aquella imagen percibida por el que percibe del territorio, que es quizá la más generalizada, la que todo el mundo puede entender, la expresión más vulgar, lo que puede ser el paisaje, esa imagen percibida del territorio. Y en la segunda ya tiene pues algunos conceptos un poco más complicados: conjunto de elementos de un territorio ligados por relaciones de interdependencia, casi parece pues un acertijo, pero en definitiva pues es la que nos puede resolver desde el punto de vista científico, como decía, este aspecto. Bueno, por lo tanto, tendríamos por una parte aquello que llamamos el paisaje visual y por otra parte aquello que conforma esa teoría más amplia que es la ecología del paisaje. Pero el tratamiento del paisaje no debe ser cualquiera de ellos, o uno o el otro, sino todo lo contrario. Tiene que ser una tratación de continuo, tiene que ir compaginando cada uno de los elementos que nosotros podemos disponer y que podemos percibir y que podemos analizar, por lo tanto, sería desde el paisaje visual hasta la ecología del paisaje. Pero incluso así nos quedaría demasiado corto, porque hay otras acepciones que pueden complementar todo ello. Vamos a profundizar en el primer apartado, de tal manera que sobre eso que nosotros concebimos como paisaje, debemos de tratar dos elementos fundamentales: lo que es el fenosistema, que es aquel conjunto de componentes que podemos percibir, que podemos ver, pues que dan forma a ese ecosistema, aquello que se percibe, aquello que se ve, aquello que podemos incluso juzgar de una manera subjetiva. Y por otra parte está el ecosistema, que es el conjunto de componentes que es de más difícil observación, en algunos casos imposible, se explica simplemente científicamente, pero que son la causa última del funcionamiento de esos ecosistemas. Por lo tanto, los dos son componentes del ecosistema, pero que conforman también el conjunto de lo que llamamos el paisaje. Bueno, pues si analizamos más detalladamente esto, pues vemos cómo dentro de la ecología del paisaje, el paisaje sería el fenosistema fundamentalmente, no de una manera absolutamente estricta, esa manifestación visible, mientras que en el ecosistema una gran parte de esos elementos formarían parte del criptosistema. Una gran parte, no todo, una gran parte sería parte de ese criptosistema, que es extraordinariamente importante. Ese sistema es complejo, pero vale, vemos el funcionamiento. Y podríamos tomar en este caso pues la frase del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que decía que lo esencial es invisible a los ojos. Efectivamente, en el funcionamiento de los ecosistemas, la mayor parte de los elementos estructurales que tenemos pues no se perciben, y muchas de las características funcionales tampoco, a no ser que profundicemos desde el punto de vista más funcional. Bien, por lo tanto, dentro del concepto del paisaje en ecología hay que distinguir tres elementos fundamentales, tres apartados fundamentales: la estructura, la función y la dinámica. La estructura son los componentes de ese sistema, la función es la interacción entre esos sistemas, pero no es estático, sino que eso tiene una dinámica determinada en un sentido o en otro, me refiero
el sentido de la sucesión o en el sentido de la regresión, de tal manera que cada uno de esos elementos, cada uno de esos elementos en conjunto, nos define ese paisaje. Ese paisaje, pues, que viene definido por las características propias de la evolución de la naturaleza, pero también es necesario introducir hoy cada vez más la influencia humana, no como un elemento distinto, no el hombre como un elemento distinto del resto de la naturaleza, porque forma parte del mismo, pero sí con unas características especiales que determinan que la influencia sobre el paisaje, como consecuencia de los usos y como consecuencia de los aprovechamientos, pues sea diferente al del resto de los organismos y al final conforme naturaleza más o con el complemento de esos usos y aprovechamientos humanos, esa estructura que nosotros definimos y que nosotros vemos. Por lo tanto, será necesario considerar estos tres aspectos desde el punto de vista, total. Bien, y así se define, se va definiendo a nivel ya más, más político o administrativo, y en la definición del Consejo de Europa, pues efectivamente eso es lo que nos dice, cualquier parte del territorio, cómo lo percibe la población, está poniendo de manifiesto la importancia que para la especie humana, pues, quizá una definición excesivamente subjetiva, porque también lo perciben otras poblaciones no humanas, aquí va por entendido que la población humana, pero hay otras poblaciones que también perciben el paisaje. Cuando mi compañera Susana pues hace los análisis de paisaje, se pone en la piel de una butarda o en la piel de una ortega, pues hay que analizar el paisaje tal y como lo perciben otros organismos. Por lo tanto, no podemos ser tan subjetivos para determinar que el paisaje solo es aquello que nosotros percibimos. En general, aquí habría que decir que perciben las poblaciones, entendemos lo que quiere decir el Consejo de Europa, cuyo carácter sea el resultado de la acción de la interacción de factores naturales y humanos. Por lo tanto, repite un poco lo que habíamos indicado en esta definición. Pero en el Convenio Europeo del Paisaje da un pequeño giro, entra más en el fondo desde el punto de vista de lo que puede ser el aprovechamiento del paisaje, de lo que puede ser la utilización del paisaje como si fuera un recurso, y como consecuencia de ello, pues llega a la conclusión de que debe ser protegido y que es necesaria una gestión y que es necesaria una ordenación. Cualquiera que sea el planteamiento que se haga, el paisaje está incluido y por lo tanto es necesario aceptar todo este tipo de parámetros a ese nivel. Pero como decía, aquella definición de la ecología, desde el paisaje visual hasta la ecología del paisaje, nos quedaba también un poco corto, podemos ampliarlo. De tal manera que en el prisma del paisaje, las distintas proyecciones que nosotros podemos tener, pues son más amplias, podemos tener una percepción estética, desde el punto de vista estético más profundo, que es algo más concreto y más específico que el visual, la percepción social, la percepción, aunque habíamos dicho, de ecología, también podemos tener percepción técnica y así sucesivamente, tantos como colores de paisaje, de formas de analizar el paisaje, pudiéramos tener. En definitiva, lo que se trata en este caso es de poner de manifiesto que el paisaje es un recurso natural y que por lo tanto es uno de los objetivos fundamentales a la hora de establecer cualquier plan de gestión a ese nivel. Por supuesto, habíamos puesto un acento especial en la influencia humana y efectivamente sabemos que la especie humana utiliza, modifica, altera, impacta, organiza, ordena, etcétera, 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 el paisaje en la mayoría de sus acciones, en la mayoría de sus actividades, con más o menos éxito, con más o menos fuerza, con más o menos impacto sobre el medio. En definitiva, lo que podemos hacer, todo ese conjunto de paisajes que nosotros podemos analizar, podemos establecer un gradiente de calidad de ese paisaje, que en muchos casos puede ser objetivo, pero que se pretende que sea, puede ser subjetivo, pero que pretendemos que sea lo más objetivo posible, y en este caso pues establecemos un doble gradiente en un sentido o en otro, en sentidos distintos, en función del grado de impacto que se puede producir o bien el grado de conservación que mantienen esos paisajes. Esa es la idea de principio que podemos tener cuando se realice cualquier tipo, lleva a cabo cualquier tipo de gestión sobre el medio. Efectivamente, en cualquiera
de las herramientas de gestión que se utilizan en la actualidad, utilizando quizá como, como criterio básico la más inventada, la más utilizada, que es la evaluación de impacto ambiental, pero también en las auditorías ambientales, en la evaluación estratégica ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquiera de ellas siempre se pone de manifiesto, de alguna manera, que el paisaje debe ser uno de esos elementos de los que haya que estimar cuál es el efecto producido o previsible como consecuencia de esa actuación humana, de cualquier tipo de proyecto. E incluso, esta es la definición que aparece en el artículo 6, la primera normativa relacionada con el paisaje a nivel español, por transposición de las directivas europeas, pero, y esto es un primer párrafo. En el segundo párrafo, en el que hace más incidencia en los posibles efectos sobre la calidad o sobre las alteraciones de la calidad de vida de las personas, bueno, pues también pone de manifiesto algunos apartados que también forman parte del paisaje, como es en este caso el patrimonio histórico. Hay muchos elementos del patrimonio que forman parte del paisaje y es necesario tenerlo en cuenta. En definitiva, el paisaje desde el punto de vista natural es un paisaje existente, es un paisaje previo, mientras que el patrimonio histórico, muchos de los elementos del patrimonio, forman parte del paisaje como paisaje adquirido, como valor adquirido, como consecuencia de esos valores culturales que ha ido definiendo la evolución y el desarrollo humano. En definitiva, en cualquiera de los planes de gestión ambiental, si partimos de una concepción de gestión bien realizada, teóricamente completa, pues partiríamos de unos planes estratégicos, de planes, de programas, de políticas, de proyectos en gran escala, y que lo que se pretende, el objetivo fundamental, pues es conseguir ese desarrollo sostenible, de tal manera que en esos planes estratégicos el objetivo o el fundamento consiste en saber cuáles han sido las actuaciones con anterioridad, saber cuál es la situación que tenemos en este momento, ver las actuaciones que pueden provocar un proyecto determinado, estamos hablando de gestión, y también cuáles podrían ser las nuevas actuaciones. De tal manera que tenemos todo ese conjunto de parámetros analizados que podemos conseguir más, de forma más adecuada, ese equilibrio sostenible, y por lo tanto tendríamos las tres patas que definen el equilibrio sostenible, que son la ambiental, la social y la económica, pero también podríamos añadir la técnica. La técnica como un elemento que puede ayudar a conseguir el equilibrio entre esos tres. Por tanto, yo añadiría esta obra, independientemente, porque es un aspecto, diría, fundamental. La valoración de la técnica, bien llevada, bien conseguida, no podemos olvidar que una de las partes más importantes del metabolismo exosomático de la especie humana es precisamente la capacidad de desarrollo a través del conocimiento y, por lo tanto, a través de la técnica. Bueno, el objetivo final de todo esto sería conseguir una capacidad de carga del paisaje, conocer la capacidad de carga, hasta dónde tienen capacidad para admitir cualquier tipo de actuación humana. Bueno, en ese caso tendremos que considerar dos parámetros fundamentales que nos definen luego otro. En principio sería la capacidad de acogida, el grado de idoneidad que tiene cada territorio para asumir una actividad concreta, una actividad que se proponga. Por otra parte, tendríamos la actitud natural, que es la potencialidad vocacional que tiene cada parte del territorio, de tal manera que si mezclamos las dos, realmente lo que podemos es obtener unos valores muy importantes desde el punto de vista de la gestión, como son los grados de compatibilidad o grado de incompatibilidad que pueda haber entre distintos componentes de ese territorio, entre esos componentes del territorio, que estaría definido en este apartado, o bien, y previamente, pues la idoneidad entre distintos usos del territorio. Hay usos que son absolutamente incompatibles, que creo que son compatibles. Bueno, este esquema clásico del modelo de Yamaha, pues es el utilizado, el que se sigue utilizando simplemente pues para conectar de una manera adecuada y que no utilicemos el territorio de cosas que son absolutamente incompatibles. Sería absolutamente irreverente para la naturaleza si tuviéramos que proyectar un aeropuerto, pues colocarlo encima o proyectarlo encima donde hay un bosque de gran calidad. Sería absolutamente absurdo. O sea, el grado de incompatibilidad sería total y absoluto desde el punto de vista de lo que es ese funcionamiento. Bueno, por lo tanto, esas dos características, la capacidad de acogida y la aptitud, pues nos definen eso, la posibilidad práctica y real de poder definir
cuál es lo más adecuado en cada uno de los casos. De la misma manera, cuando conjuntamos y cruzamos esa doble información, realmente lo que tenemos es el impacto ambiental que se produce, la alteración o el cambio. Que si tenemos una alta capacidad y tenemos una buena actitud, entonces el impacto que se produce es muy poco o nulo. Pero si la capacidad de acogida es muy escasa y la actitud no es buena, entonces el impacto que se produce es extraordinariamente grave. Es decir, simplemente enfrentando la actitud y el impacto negativo, que cualquiera de los tres se puede enfrentar de la misma manera para definir el otro, el objetivo que vamos persiguiendo es el de la capacidad de acogida, pues lo podemos definir perfectamente. Es decir, si tenemos una muy buena, muy alta actitud y el impacto que se produce es muy alto, negativo, muy alto, entonces realmente pues, tendríamos una posición en este lado. Si tenemos un impacto negativo muy bajo y la actitud sigue siendo muy alta, pues tendríamos este valor de capacidad de acogida. Ese sería el ideal en cualquier tipo de proyección, en cualquier tipo de gestión a cualquier nivel. A medida que nos vamos alejando de esta posición de aquí, bueno, pues tendríamos esta otra que nos llevaría o bien a excluir cualquiera de esas posibles interacciones o bien obtener una interacción de capacidad de acogida baja, en media, etcétera, así sucesivamente. Por tanto, simplemente son conceptos desde el punto de vista de la ecología, el nivel más general, que se entiende perfectamente qué es lo que habría que hacer. Otra cosa es que luego sea, eso ya es otro paso distinto. ¿Vale? Tiene una gran importancia, efectivamente, todo relacionado con los estudios del paisaje, como hemos indicado, dentro de lo que es la aplicación de gestión ambiental. Si tomáramos como ejemplo el diseño de corredores ecológicos, tenemos que basarnos en estos conceptos fundamentales de ecología del paisaje, pero al mismo tiempo ese diseño pues, se basará en conocer cuál es la conectividad ecológica, en la planificación espacial, dos de las palabras clave que hemos utilizado, se han utilizado en este seminario, y al mismo tiempo pues, conocer la dimensión funcional, es decir, que aquello que se va a proyectar realmente funcione, porque muchas veces la subjetividad humana pues, provoca cambios que supuestamente van a beneficiar a ese proyecto, pero que luego a la larga la funcionalidad de todo el sistema pues, se echa por tierra. En muchos casos ocurre este tipo de paradojas, tratando de arreglar algo, pero lo que hacemos es estropear el todo. Por tanto, es muy importante también establecer algún tipo de criterio de validación de ese proceso de dinámica que tiene una evolución, y marcamos un color verde, bueno, pues vamos a contrastarlo vamos en principio a estimar cuál puede ser esa evolución en un proceso de validación para ver si se ajustaría o no. Luego la realidad nos puede confirmar esto de una u otra manera. El objetivo fundamental de la planificación, antes de que se lleve a cabo, pues es establecer algún tipo de criterio que nos pueda validar que efectivamente aquello que ya habíamos proyectado pues cumple con ese objetivo de funcionalidad para todo el conjunto del sistema. Ese es el objetivo de cualquier tipo de proyecto. Los objetivos de la gestión son muy variados, son muy diferentes. Pueden ser muy frecuentes, efectivamente, la protección de alguna especie que tiene cierta singularidad. Somos cuidados, aquello que es más perceptible, más bonito, que sería el término que podríamos utilizar, o más magnífico en términos vulgares, es decir, una especie que es interesante porque además ocupa una escala evolutiva pues, a un nivel alto y que es grande y que es interesante, bueno, pues vamos a tratar de proteger a esa especie que, por alguna razón, la que sea, pero claro, hay que tener en cuenta que esa especie no está sola. Una de las primeras aceleraciones que se hicieron en los primeros estudios de ecología, cuando empezaba a ser una asignatura universitaria, decía la frase, decía, un chimpancé solo no es un chimpancé. Si representaban eso, en el espacio vacío. No está solo, tiene que estar en un conjunto de otros organismos y al mismo tiempo con otra serie de condicionantes de tipo ambiental que son los que definen que ese chimpancé sea lo que tiene que ser. Exactamente igual. Por muy importante que sea esa especie singular, por muy característica, no está solo, sino que habrá que considerar el resto de los elementos que determina la funcionalidad de esos ecosistemas.
Puede ser también pues, para la conservación de propiedades del suelo, o del sector forestal o del sector agrícola, para proteger la calidad de las aguas, de los suelos, del aire, etcétera, etcétera. Cualquiera de los proyectos de gestión pues, pueden tener esos objetivos, o bien la ordenación territorial en el sentido más amplio del término, para que agrupe a todos aquellos que de una u otra manera llevan a cabo proyectos de ordenación territorial. Pero, de cualquier manera, lo que tenemos que tener siempre presente es que siempre será un problema parcial y que, por lo tanto, con respecto al conjunto integrado será una mínima parte, que habrá que tener en cuenta, porque si no, el funcionamiento del sistema no será el que debería de ser, y entonces el resultado final del objetivo que nosotros tenemos para el desarrollo de ese proyecto concreto pues puede ser un verdadero fiasco. Como efectivamente los componentes del ecosistema son muy complejos, el funcionamiento es complejo, son muchos los elementos que, estructurales que lo conforman y son de, en muchos casos de difícil interpretación, lo que se pretende desde el punto de vista práctico es obtener información de algunos elementos que son los que pueden aportar más información, dicho de una manera así general. Esos elementos que aportan más información son lo que llamamos indicadores ambientales en términos generales. De esos indicadores hay que saber interpretarlos, hay que saber verlos. Cuando uno sale al campo, uno puede ver el paisaje. Una cosa es verlo y otra cosa es interpretar el paisaje. Es como un libro, puedes hojear el libro y puedes hacer así al Quijote y en 5 minutos o en 3 segundos haces ¡guau! Y con eso no significa que te hayas leído el paisaje o ves los dibujitos que hay en el Álvaro Rodríguez y te haces una idea de más o menos cuáles son las andanzas de Don Quijote. No es eso, hay que interpretarlo. Para interpretarlo hay que buscar palabras clave en todo ese libro. Pues igual, en el libro de la naturaleza hay que buscar indicadores que permitan ofrecer una información. Ahora, el obtener estos indicadores también es algo que no es fácil, pero que es una cosa absolutamente interesante. Y es una de las cuestiones más significativas y más interesantes desde el punto de vista de los que nos dedicamos a ello. En definitiva, lo que se trata es establecer relaciones de causa-efecto. Causa-efecto a través de algún elemento indicador. En algunos casos son fácil determinar cuál puede ser el indicador, pero también en muchos casos es difícil medir qué es lo que realmente representa ese indicador. Por tanto, la pregunta fundamental es ¿y qué es lo que hay que medir para obtener ese resultado? Eso pues depende del proyecto, depende de cómo actúan esos elementos, del entorno en el cual se actúan, etc. Vamos a poner un ejemplo de esos indicadores. Vamos a utilizar, como estaba hablando de gestión, y estamos hablando de gestión humana, y en la mayoría de los casos la gestión humana lo que produce son impactos, pues vamos a utilizar una pequeña definición de impacto pues para utilizarlo como esquema o como clave fundamental para definir lo que es un indicador. La definición de impacto podría ser alteración en el medio ambiente o en alguno de los componentes producida por una acción o una actividad humana. Vale, bien. Aunque no ponga ahí impacto, definición de, pues todos entendemos o podemos ver que tal. Bueno, pero imaginemos que este sería la realidad absoluta y la realidad total. Eso sería si tuviéramos la capacidad, como si tuviéramos la capacidad de poder conocer todo, absolutamente todo, del funcionamiento de un ecosistema. Todo, absolutamente todo. Los elementos de estructura, el funcionamiento, las interrelaciones que existen entre ellos, absolutamente todo. No lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay mucho ruido, las cosas están complicadas, las cosas se mueven, trasladan, digamos, esa información. Bueno, aquí es una modificación pequeña, todavía podríamos incluso llegar a obtener información de todo ello, están movidas simplemente trasladadas, pero si las giramos, la cosa se complica un poco más. Realmente, digamos que tenemos más dificultad de interpretar esa naturaleza porque no tenemos los conocimientos, por la razón que sea, o incluso todavía mucho más si rompemos esas palabras, si están estructuradas de una manera mucho más complicada. O bien ya, si ponemos palabra por palabra y al mismo tiempo introducimos ese ruido de fondo, que puede ser pues, esa evaluación de la complejidad del sistema que muchos elementos no llegamos a conocer. De hecho, pues hay una parte importantísima del funcionamiento de cualquier ecosistema que ignoramos todavía, pues porque todavía no hemos tenido tiempo suficiente para poder conocer y seguramente no lo vamos a tener nunca, ¿no? Bueno, pues ahí lo veremos. Sin embargo, si tuviéramos algún elemento indicador que nos pudiera dar alguna referencia de aquello, bueno, pues podríamos hacerlo. Vamos
a sacar por arte de magia ese indicador. La palabra clave quizá en toda esa definición puede ser alteración. Impacto, alteración, como sinónimo de aquello, bueno, pues cuando señalamos en la palabra, bueno, en el segundo nivel, en el tercer nivel, incluso en el cuarto, pues tengo vida, bueno, pues con unas pequeñas modificaciones, mezclando ahí esas, como hacen en los concursos de televisión, llegamos a obtener la palabra alteración como algo que nos pueda aportar lo que es lo que queremos poner manifiesto, que es el de impacto. Pues, y abajo, pues con las letras, pues hoy día con los ordenadores le decimos, bueno, pues ahí, pues va mezclando y al final nos sale esa palabra también. Es decir, tendremos más o menos dificultad, lo que habrá que buscar sería aquella palabra clave que realmente, con mayor o menor dificultad, pues, depende del nivel en el que estemos, pues esa, ese indicador ambiental, pues, el que tratamos de exponer, pues nos puede dar ese indicador. Bueno, ese es un poco el objetivo de todo ello. Y en todas las actividades de gestión, el tener esos indicadores ambientales será fundamental. Para este caso en concreto, estamos hablando de igual. Por lo tanto, podríamos completar ahora ya, después de que hemos visto esto, la definición original que teníamos del paisaje y podríamos expresarla en esos dos partes. El primero, pues esta, el paisaje es la integración de los sistemas ecológicos, ahí ya la tenemos definida. Un paisaje viene definido por varios ecosistemas, parte perceptible de esos ecosistemas, que si son de características mundiales o no, que son expresión en el espacio geográfico, estamos asentando ya en un territorio determinado, del conjunto de relaciones ecológicas. Por lo tanto, esta definición, en principio, desglosada en estas dos, ya nos define perfectamente lo que puede ser el paisaje. Es una herramienta importante, muy adecuada para conocer el cumplimiento normativo, sobre todo en la actualidad, en el paisaje está teniendo tanta importancia, importante desde el punto de vista de la gestión ambiental, importante también para la gestión de recursos naturales, de forma más concreta y dentro de lo que es la gestión ambiental. En el prólogo del libro de Urelli y Modrí, Forman, en su edición original, en el año 2002, pues pone de manifiesto las ventajas prácticas que tiene la aplicación de la ecología del paisaje para abordar problemas de gestión territorial, en términos generales. Es decir, que es primero una oportunidad importante para el punto de vista de la investigación puntera, y cada vez lo sea, va siendo más puntera, para hacer comprensibles estructuras y procesos espaciales en relación con las interacciones de la naturaleza y la sociedad, para formar parte de la definición que habíamos dado anteriormente, agrupa diferentes objetivos ambientales, sobre todo pues, para resolver problemas que están ligados a lo que es la utilización del territorio, la planificación del territorio, y opera a escalas que pueden ser adecuadas, porque en definitiva se puede operar a nivel local, a nivel global, bueno, pues es flexible y nos permite poder la posibilidad de poder utilizar aquella escala que sea más adecuada en cada caso concreto, en cada problemática concreta para poder hacerlo. Bueno, yo creo que está muy bien acertado esta introducción en el texto de nuestros compañeros. Bueno, en realidad lo que tenemos, cuando tenemos que analizar en principio las expresiones, cuando queremos analizar qué es lo que está ocurriendo en la naturaleza, pues uno de los datos que los que disponemos cada vez con más frecuencia es la distribución de elementos, la distribución de cosas. Y en este caso, pues ponemos la distribución pues, de una especie, está aquí marcado España. Es un poco absurdo porque realmente la especie no distingue de fronteras, el portal ahí, Portugal, en blanco, es un poco duro, pero bueno, lo que tenemos pues, son atlas de España y quizás bueno, será la distribución de nuestro roble blanco, el Mercus Pirenaica, y tenemos esto. Bueno, pues esta mayor o menor discontinuidad que tenemos en esa mancha que hay ahí, pues nos permite ya definir pues, la conectividad que puede existir. Vemos que no es una mancha extendida continua, sino que a esta escala pues hay puntos por ahí dispersos, vale, bueno, pues hay una conectividad. Pues, ¿a qué se debe? Bueno, pues a lo que contarán una y otra vez, efectivamente, a lo largo de este seminario, pues a la fragmentación. Provocada en la mayoría de los casos por precisamente por actividades humanas que han ido pues, cercenando esa distribución más o menos uniforme, o más uniforme, no total, pero más uniforme que existía en su momento de esta especie, que se puede valorar, no solamente decir dónde está, dónde no está, dónde se encuentra o no, para estas
escala determinada, pues podemos definir pues, algún detalle pues, un poco más concreto, definiendo unidades discretas en las que se define la frecuencia de encontrar esta especie, en este caso el abejaruco, como una de las especies más bonitas que tenemos, como decíamos antes, fijándonos en cosas que pueden ser de ese nivel, o bien expresarlo de una manera más detallada en esos niveles, pues definiendo probabilidades por unidades más pequeñas, en una escala normal. Tenemos eso ahí, también vemos ahí la posibilidad de conectividad que puede tener esta especie, que está relacionada, por supuesto, con todo el bagaje ambiental que soporta esta especie. Entonces, comentaremos luego más adelante este apartado, ahora mismo, en este momento. Una de las frases más geniales de nuestro profesor Ramón Margaret, como sabéis, muchos de vosotros sabréis, el catedrático de Ecología en la Universidad de Barcelona, que falleció no hace mucho tiempo, en el año 2004, no sé por qué en 2004 no lo pone más pequeño, cosas del destino. De la... Bueno, falleció en el 2004, recuerdo en un intermedio de un congreso que tuvimos en Barcelona y charlando con él, pues, con una taza de café, o más, en unos cuantos. Privilegiado que tengo la oportunidad de charlar con él en aquel momento, no son constantes. Dijo, las cosas son porque pueden ser, porque si no pudieran ser, no sé. Esto parece un trabalenguas. Parece, dice, bueno, esto tendrá una solución, habrá que decir la gallina, como suele decir, no. Simplemente era una frase, pues eso, de una persona que piensa en profundidad, piensa como un filósofo de la ciencia, y lo que pretende comentar a todos los científicos es que cuando algo ocurre, es que alguna razón tiene para que eso ocurra. Porque si no estuviera allí, pues habría también alguna razón para explicar el por qué no está eso allí. Muchas veces los científicos nos obsesionamos y nos enfocamos en que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y que tenemos que hacer una gestión como a nosotros nos parece y que tenemos que tener una forma de percepción para resolver un problema de acuerdo con nuestros escasos conocimientos, pero la realidad es otra, muy distinta en la mayoría de los casos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es explicar las razones finales y profundas de por qué las cosas son como son. Bueno, pues, homenaje a Ramón Margaret. Vale, en definitiva son complicadas, aquí el esquema que ponemos en este caso es absolutamente grosero por lo simple y por lo trivial, que lo especificamos ahí de tal manera que para definir lo que es un paisaje, pues necesitamos otro montón de elementos estructurales, de especialidades concretas y específicas, que repito, poquitas, que podríamos complicarlo mucho más hasta llegar a definir lo que es el paisaje como un elemento conformado por distintos ecosistemas, que ya de por sí el término ecosistema es un concepto absolutamente utópico. El concepto de ecosistema no tiene una realidad palpable, nadie aquí sería capaz de decirme pues cuál sería la delimitación real y absoluta de un bosque. Todos sabemos lo que es un bosque, perfectamente, sabemos cuál es esa característica, pero si yo pusiera la tarea, defínanme exactamente cuál es la delimitación de este bosque, nadie podría acertar, nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque realmente ese ecosistema está basado en interrelaciones con todo lo que tiene alrededor, por lo tanto no tiene una frontera absolutamente definida, eso es un elemento práctico, es un elemento subjetivo y práctico a la hora de la gestión. Bueno, evidentemente eso es un paréntesis que no tenía planteado comentar, pero bueno, dicho está. Bueno, pues de todo ese tipo de relaciones, que todos entendemos que esas interacciones mucho más complicadas, pues al final nos define lo que es ese paisaje a ese nivel, de tal manera que, visto de otras formas, de otras maneras, tenemos distintos componentes del paisaje que al final nos definen, lo podemos mapear y lo podemos dar colorines, unos colores para definir las unidades del paisaje que podemos proyectar pues alguno de ellos en esa visión real, en ese fenosistema que nosotros vemos y que nosotros podemos interpretar subjetiva o objetivamente dependiendo del objetivo, y que tiene una dinámica de tal manera que todo lo que ocurre allí, hay un impacto de un incendio, pues eso se manifiesta en una mancha de espacio que también podemos dibujar aquí en el mismo o en otro color para tratar de expresar que eso está ocurriendo ahí, que ha habido un efecto, que ha habido un cambio, que podemos proyectarlo de alguna manera. Por lo tanto, como vemos, también este tipo de componentes está dispuesto para que coja en esta diapositiva, si sería infinito, pues, cabría y no lo podríamos ver, pero vemos cuál es la complejidad que efectivamente tenemos a la hora
de la interpretación y que tiene su dinámica. Siempre no hay que olvidar esa dinámica existe. Me encanta esta, este par de fotografías desde un buen amigo, de Boucher, que era un técnico de laboratorio y que se dedicaba a buscar fotografías antiguas y luego iba a repetir la misma fotografía pasado el tiempo, en el año 1990. Vemos este cambio, ¿no? Por cualquier tipo, en unos casos el abandono, pues provocaba en otros casos pues, efectos de uso y aprovechamiento, pues iba cambiando. Vemos, percibimos perfectamente, vemos dos flashes, dos puntos de la película, de la evolución de esta especie o de esta comunidad vegetal o de este sistema, y que nos pone de manifiesto que efectivamente siempre habrá que tener en cuenta ese proceso de cambio. Y cuando queremos hacer detalle algún tipo de clasificación sobre el paisaje, utilizamos pues, algún tipo de características, en este caso pues, puede ser las características desde el punto de vista climático, y el objetivo en este caso pues, es poner en manifiesto los estudios en Uruguay, un paisito pequeño aquí en este, esos dos gigantes, Uruguay que está prácticamente todo el mismo color, claro. Pretender que un espacio, por muy pequeño que sea, todo sea absolutamente igual, pues no es muy razonable. Entonces, cuando aumentamos la escala, ya las cosas ya están los colorines, ya no están acá, pero incluso en esa pasta de colorines que tenemos ahí, cada una de ellas, pues significa una propuesta de una unidad tratada en función de las características, en este caso, características del suelo, un elemento importante para la gestión, en este caso, de Uruguay, un país fundamentalmente dedicado a actividades ganaderas, del pastoreo, pues vemos que hay manchas que tienen una cierta expresión. Si nos fuéramos alejando, seguramente los del fondo, los del gallinero, pues verán mucho más esos conjuntos que son como más parecidos, ¿no? Si nos acercáramos, pues veríamos unas manchas. Bueno, pues efectivamente los compañeros que se han dedicado a hacer esto, pues ven pues que efectivamente hay algunos elementos que definen determinado tipo de estructuras, y que una escala un poco más pequeña se puede definir. Bueno, pues podríamos señalar que dentro de esta estructura, digamos que la conectividad es mayor y que en estas fronteras, aquí están un poco sobremarcadas en color blanco, pues serían eso, contrario a la conectividad, que son esas barreras que impedirían el intercambio más, ¿no? Pero que al mismo tiempo estas barreras pues, pueden ser efectivamente elementos de corredores a lo largo del sistema, porque todo no funciona de una sola manera, todo es más complicado, más complejo. Un corredor, pues puede ser un corredor por una especie, puede ser una frontera para otra distinta, ¿no? Para otros elementos humanos, de tal manera que al final quedan definidas varias zonas, y si fuéramos descendiendo, ampliando la resolución de la escala, pues tendríamos distintos niveles, zonas, distintos sitios, como llaman ellos, pues para definir pues, elementos con unas características especiales, de tal manera que aquí pues, veríamos efectivamente ese posible corredor en función de estas características, y sí se percibe perfectamente la distribución de determinadas especies basadas, en este caso, en características del suelo, ¿no? A ese nivel. Si se rompiera por algún tipo de actividad distinta, pues quedaría ese sitio, quedaría pues, esa definición, esa unidad conocida como sitio, quedaría rota a ese nivel, ¿no? Para todo eso, pues es necesario tener pues, unos conocimientos de cuáles son esas características, esos parámetros estructurales. No voy a profundizar, lo voy a hacer de una manera muy rápida, pues conocer pues, cuál es la riqueza, es decir, el número de unidades paisajísticas, que serían cuántos colores distintos hay, o bien la porosidad, cuántas manchas diferentes, indistintamente del color que existe, pero si realmente lo pusiéramos dentro de un fondo, es decir, dentro de un patrón espacial que podría ser el color azul, bueno, pues simplemente habría que quitarle una unidad a cada uno de los elementos, que sería la del patrón, y tendríamos pues aquí. En la naturaleza realmente no es así, no son rectángulos de colorines, sino que es algo más complicado, con interacciones más complejas entre cada uno de estos manchas, que son de formas muy diferentes, alargadas, que igual podrían interpretarse como corredores, interrelaciones de paso directo o bien de paso a saltos. Efectivamente, las cosas son mucho más complicadas de lo que ahí está dibujado. Conocer la diversidad, que sería no solamente el número de unidades, sino también la proporción. En cuanto a la superficie que ocupa cada una de esas manchas, en este caso pues sería la de color azul, o bien conocer la uniformidad, que tiene que ser contraste entre el valor de la diversidad con el valor máximo que podría tener. Esta sería la situación para este patrón esquemático, y esta sería
pues una distinción con una máxima uniformidad. Eso normalmente no existe en la naturaleza. Dice que todas las manchas tuvieran exactamente la misma superficie, igual que no existe ningún ecosistema cuya estructura fuera de máxima uniformidad, en el que el número de individuos de cualquier especie fuera exactamente igual. No sería funcional, lógico. Como tampoco hay una uniformidad total en la distribución de profesiones o puestos de ocupación en la especie humana. ¿Os imagináis que existiera el mismo número de conductores de autobús que de alumnos en la escuela de arquitectura? No lo sé, si es igual o no igual. No depende de eso, depende de otro tipo de cosas. O que el número de profesores fuera igual, exactamente igual al número de alumnos. Yo en alguna de mis clases, que tengo pocos alumnos, 10, 11, 15 alumnos, ¿os imagináis que aquí tuviéramos 12 o 10, 12 profesores, 15 profesores, todos hablando a vosotros? En un caos total y absoluto. No por el hecho de haber más profesores significa que fuera más eficiente. No, no. Exactamente igual. Esto sería la máxima uniformidad, y lo que hay que hacer es contrastar la proporción que existe entre ellos. O bien la heterogeneidad es la diversidad que tiene en cuenta también la integración espacial, la conexión que existe entre cada uno de ellos, que en realidad este nivel de heterogeneidad viene a entenderse como la diversidad paisajística de alguna manera. La redundancia, que hace referencia a comparar esa heterogeneidad con la heterogeneidad máxima, y la heterogeneidad máxima también sí que pues es muy bonito como un elemento artístico, pero claro, eso tampoco existe en la naturaleza, en ningún nivel de paisaje. No existe algo que tenga los colores distribuidos de tal manera que nunca conecte una con toda, con ninguna similar. No hay posibilidad. Pero el contraste de la proporción sobre ese máximo, aunque sea utópico, pues puede ser interesante de conocer. O bien el grado de dominancia, cómo se distribuyen, viene a ser lo mismo que la uniformidad, pero sin un grado distinto. Es decir, esta sería la máxima, todas iguales, pero la uniformidad, perdón, la abundancia establece pues ese gradiente, de tal manera que esa línea que nosotros hemos dibujado ahí, esa que puede tener una expresión incluso matemática, bueno, pues esa expresión matemática podría ser la radiografía que nos expresa cuál sería la funcionalidad de ese sistema, de ese paisaje en función de esa proporción. De tal manera que las formas en que nos define esa curva o esa línea podría expresarnos esa relación. O bien la conectividad, que expresa cómo se conectan las unidades, o bien consigo mismas o con todas las demás. De tal manera que al final, lo que nosotros tendríamos, mediante ese tipo de análisis para todas ellas, pues sería una matriz de proporcionalidades de cada una de ellas, pues con todas las demás, y esas proporciones, los valores que tuviéramos, pues definiría qué es lo que puede ocurrir. Bueno, por otra parte, habría que tener en cuenta también otros conceptos teóricos, como el concepto de megapoblaciones, que son, pues, distintas subpoblaciones, población de poblaciones, que son entidades dinámicas, desigualmente distribuidas y que pueden tener más o menos conexión y que se distribuyen de acuerdo con las características de calidad del medio, del variable de presión. Existen diferentes tipos, de acuerdo con la teoría de Lenz, de Hansky, relacionados con distintos modelos, y que en definitiva, pues, esas subpoblaciones cada vez más frecuentes en la actualidad, pues, se deben al proceso de reducción de abundancia por fragmentación, en la mayoría de los casos como consecuencia de la incidencia humana sobre el medio. Bueno, pues, en esta teoría de las mutaciones, pues se hace referencia a procesos de fragmentación que pueden dar patrones o modelos que se ajustan bastante a las explicaciones teóricas y también, pues, bueno, a ese efecto humano que habíamos comentado. De tal manera que en este caso entonces habría que complementarlo, de tal manera que todo lo relacionado con las características de la ecología del paisaje, estructura, dispersión, manchas, heterogeneidad, la dinámica, los movimientos, y luego estas propiedades relacionadas con esas conexiones, conectividad, porosidad, efecto barrera, que dependen, todos son propiedades relacionadas con la ecología del paisaje, tendríamos que cruzarlas con los principios de la teoría de las metapoblaciones, de tal manera que el conjunto de las dos, cruzadas ambas, podría darnos conocimientos adecuados para un diseño de corredores desde el punto de vista ecológico. De tal manera que la vegetación potencial, que lo que se supone que debería haber con respecto a lo que hay es distinto, bueno, pues esa, el conocimiento de diferencia entre esas dos posibilidades es la que nos permite establecer algún tipo de elemento teórico para que en la práctica se pueda llevar a cabo corredores interesantes. Bueno, todos los aspectos a tener en cuenta es el nivel o el grado de biodiversidad que puede ser admitido, un poco los objetivos
en la mayoría de los procesos de diseño, primero de unidades de mancha, de la unidad que existe de esa mancha, o bien en los corredores que se pretende conseguir para el juego. Bueno, pues, pretende decir, bueno, pues ¿cuál sería la máxima luminosidad? Bueno, parece ser, estamos todos de acuerdo, que cuanto mayor sea la energía, más especies puede tener, más luminosidad. Cuanto mayor sea la estabilidad, cuanto más tiempo haya permanecido uniforme, que haya tenido un funcionamiento pues similar, pues más luminosidad. Y cuanto mayor sea la superficie, cuanto mayor sea el área, pues también son aspectos que se conocen ya de la teoría historiadamente. Bueno, pues podríamos generalizarlo esto, representarlo en este tetraedro, de tal manera que las alturas, a medida que vamos avanzando hacia arriba de cada una de estas tres, energía, estabilidad y área, pues fueran mayores, entonces el nivel de la biodiversidad será mayor, y tendríamos pues, todo tipo de posibilidades para una situación primera o una situación segunda, a medida que tendríamos todo tipo de posibilidades. A medida que nos fuéramos avanzando hacia la cúspide de esa pirámide, pues mayor sería la biodiversidad, y a medida que nos fuéramos teniendo también, bueno, pues la proporcionalidad en el diseño de esas manchas con gran afinidad, con gran conectividad, o bien de los corredores, utilizando estas tres elementos, pues nos puede dar una idea más adecuada de que los otros. Por otra parte, teniendo en cuenta que el concepto de diversidad ecológica no siempre tiene que ser directamente proporcional a la diversidad paisajística, son dos niveles de integración de la materia. Digamos que el apartado de ecología está un poquito más bajo que el del paisaje. Bueno, pues en muchos casos puede que no sean directamente proporcionales. En algunos casos, por ejemplo, la gestión pues viene determinada a conseguir que la abundancia específica de una especie aumente. Una especie singular nos interesa que aumente. El oso, el caballo, lo que sea, algo, nos interesa que haya más de ese individuo. Bueno, eso significa que se modifican las relaciones de dominancia, de tal manera que esta especie iría adquiriendo más dominancia proporcional que en su origen, es el objetivo. Y esa incremento de dominancia lo que hace es bajar la diversidad ecológica, lo que llamamos la diversidad alfa. Pero claro, eso cuando lo consideramos a nivel del paisaje, como diversidad paisajística, el valor de heterogeneidad que habíamos comentado anteriormente, pues puede ser que sea exactamente todo lo contrario. De tal manera que, por eso decíamos al principio, que la consideración puntual, focal, de un elemento unitario que haya, que sea el objetivo de la gestión en este caso, para el diseño de corredores o de lo que sea, habrá que tener en cuenta que existen otros elementos que pueden verse modificados en el sentido contrario. Por eso, en muchos casos, lo que se hace es hacer lo que se puede hacer, es un análisis multiescala para tratar de percibir qué es lo que puede ocurrir a esos distintos niveles. Si hiciéramos un análisis de estos códigos QR en distintos niveles de resolución, nos damos cuenta que ponemos un punto y desmanchamos, nos gusta eso, tocar al ordenador, todas aquellas manchas que están conectadas, en el píxel lo pintan de color distinto, vemos que la respuesta es completamente diferente. El tamaño del píxel, el tamaño de resolución, es diferente en función de los cuerpos. En casos prácticos, en el caso de la doctora Suárez, la tesis que dirigió el profesor Jacques Bautrin, pues se sacaban unos ejemplos muy interesantes en un municipio de León, en Choza de Trabajo. Bueno, pues cambiando el número de píxeles, pues vemos cómo las manchas que se obtienen de estas clases, de estas unidades de paisaje, son diferentes a medida que vamos aumentando el número de píxeles. Y por lo tanto, la solución que podemos tener, la interpretación que podemos tener en su evolución a lo largo de los años, de 96, 83, 95, pues es diferente. Por lo tanto, la interpretación de lo que es una mancha, o lo que es un corredor, o lo que es la conectividad, varía en función de ese tamaño de mancha. Por otra parte, el tamaño de la mancha en sí mismo, pues tiene sus interacciones, tiene sus límites, y esos límites pues pueden actuar como barrera que pueden ser utilizados a su vez como un elemento corredor. También una barrera pues puede servir en muchos casos como un elemento que facilita el movimiento de otras especies y por tanto puede traducirse como un corredor. Entonces depende del tamaño de escala que estemos utilizando, pues la interpretación puede ser una u otra. Y cuando hablamos de los procesos dinámicos, de los procesos de sucesión ecológica, pues tenemos que poner de manifiesto que no es algo tan... para que vaya dibujando. No es una evolución tan simple como una curva de tipo sinusoidal, sino que realmente lo que va viendo son muchas variaciones
porque las variaciones ambientales determinan que el seguimiento de esa tendencia no sea absolutamente regular, sino que haya habido subidas y bajadas en función del impacto, en función del efecto que pueda haber. De tal manera que esa elasticidad, la estabilidad expresada como elasticidad, capacidad de volver a las condiciones anteriores, pues puede variar en un momento u otro. Entonces, eso sería otra de las características de ecología que habría que tener en cuenta desde el punto de vista del diseño de estos sistemas recuperadores. Esas pérdidas de conectividad ecológica, como vemos, está ahí marcado, un ejemplo tomado de uno de los textos relacionados con esto, pues se deben a muchos procesos de mucho tipo, de urbanización, de desarrollo de infraestructuras de todo tipo, de procesos de industrialización, de degradación ambiental. Punto y aparte, como aquí se expresa, pues ese cambio global que tenemos en la actualidad, que nos cambia completamente todo lo que son muchos los problemas puntuales que pueden determinar que la gestión algo se modifique relacionado con ese aspecto. Bueno, desde el punto de vista de la conexión con la gestión, en el medio natural hay muchas actividades humanas que producen impactos ambientales y por lo tanto determinan que el medio se vea alterado. De tal manera que ese cambio se mide con impacto. Ese medio alterado se pueden utilizar medidas correctoras, hay que conocerlas. Las actividades, las actuaciones humanas, proyectos, quedan perfectamente definidos, por tanto, esas medidas correctoras había que introducirlas dentro de los proyectos con el objetivo de conseguir un mantenimiento de la conectividad, de tal manera que la interacción entre medio natural y mantenimiento de la conectividad sería el objetivo para el diseño de los corredores de ecológicos. Es decir, tenemos un medio natural, mantenemos esa conectividad, corrigiendo los posibles errores que puede haber, errores entre comillas, dependiendo de lo que significa a ese intervalo, y esos corredores ecológicos, pues, lo que permite pues, es obtener, optimizar la información de todo tipo a nivel de los ecosistemas. Bueno, lo voy a dejar aquí por cumplir, otros son ejemplos, los ejemplos los tenía, como decía el cura novato que llegó a la iglesia y estaba subido en el púlpito, digo, a partir de aquí, pues si me caliento. No me da tiempo a calentarme, ya que he cumplido la hora. Pues,